En este video aprenderemos cómo descargar la lista de usuarios y contraseñas de los alumnos de la clase. Desde el panel de control, presione en el botón Gestionar clases. Presione el menú Descargar contraseñas localizado en la parte superior de la pantalla. Tenemos dos opciones: descargar la lista completa de usuarios y contraseñas de los alumnos de una o más clases, o descargar el usuario y contraseña de solo ciertos alumnos de una clase. Veamos primero la opción de clases. Si yo quisiera descargar la lista de todos los alumnos de los grupos de tercero, simplemente los selecciono. O si solamente quiero la lista de un grupo, selecciono por ejemplo tercero D. Presionen el botón Confirmar. Elija la ruta en donde se guardará el archivo. Abra el documento y podrá observar la relación de alumnos de la clase con sus usuarios y contraseñas en MathWiz. Ahora veamos la opción de alumnos. Comience seleccionando una clase. Tiene la opción de seleccionar todos los alumnos de la clase o de manualmente seleccionar a ciertos alumnos. Cuando esté listo, presione el botón Confirmar. En el documento encontrará la relación de estudiantes con sus usuarios y contraseñas de MathWiz.